En esta ocasión vamos a hablar acerca de un pariente de Santa Brígida muy dado al mundo que por amonestación divina se movió a compunción y se convirtió. Solía después decir, mientras me alejé de los sacramentos me sentí cargado con un peso como de cadenas. Pero así comencé a confesarme frecuentemente. Me siento tan tranquilo. Y no paro la consideración de honras ni en pérdidas de mi hacienda. Y nada me es grato sino hablar y oír hablar de Dios. Murió después de recibir los santos sacramentos y teniendo en sus labios el nombre de Jesús. Al expiar, expirar, dijo, dulcísimo Jesús, apiádate de mí. Entonces, la Virgen María le dijo a Santa Rigida, Este, por quien ruegas, me tuvo particular devoción y aunque se mezcló en infinitas miserias, sin embargo siempre confiaba en mi auxilio y tuvo cierto calor hacia mí, pero ningún amor a mi hijo no tuvo temor a Dios y por consiguiente, si hubiera muerto entonces, sería atormentado sin fin a causa de sus malas obras. Mas, por ser yo misericordiosa, no me he olvidado de Él, y por consideración a mí, hay todavía en Él alguna esperanza del bien. Si personalmente quiere ayudarse, tiene contrición de los pecados cometidos y deseo de enmendarse, pero es muy frío en la devoción y en el amor de Dios. Y así, para que pueda calentarse y recibir mis pechos, se le debe enviar una centella a la casa de su alma. Esto es, por consideración de mi hijo, la pasión de Jesús debe estar continuamente en su pensamiento. Considere pues cómo padeció el Hijo de Dios e Hijo de la Virgen, el cual en, en un solo Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo, fue como preso y abofeteado cómo le escupieron, cómo lo azotaron hasta arrancarle la carne con los látigos, cuán lleno de dolores estaba en la cruz, con todos los miembros cruelmente extendidos y horadados. Y cómo exhalando en clamor en la cruz entregó su espíritu. Si frecuentemente cuidara de soplar esta centella, si llegara a calentarse, yo lo acercaré a mis pechos, esto es, a las virtudes, las cuales son, el temor de Dios y la obediencia. Pues aunque nunca pequé, continúa diciendo la Virgen María, a todas horas estaba temiendo ofender a mi Dios de palabras y de obra. Alimentaré a mi hijo con este temor que es la contrición de este devoto mío por quien pide. Para que no solo se arrepienta de lo que hizo mal, sino que también tema el castigo y tema ofender en adelante a mi Hijo Jesús. Alimentará igualmente su voluntad con el pecho de mi obediencia. Yo nunca fui desobediente a Dios, y al que fuera fervoroso en amar a mi Hijo, infundiré una obediencia en virtud de la cual obedecerá todo lo que le mandaré. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, entonces tenemos también estos auxilios de saber cómo comportarnos. Y esto es así porque cuando Dios mira en nuestros corazones que realmente tenemos esa necesidad de enmienda, entonces Él nos da las herramientas necesarias para que nos acerquemos a Él. Y en este sentido, este familiar de Santa Brígida, tuvo la oportunidad de enmendar sus pecados y de esa forma, entonces, regresar a la gracia del Señor. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, y le muestre su rostro y lo salve.